From somewhere in the mountains and to the left in the south of Mexico, the international media collective Desde Abajo Media stands in defense of land and natural resources, the self-determination of peoples, and for the right to life and liberty. Our objective with this project is to build solidarity and relationships of sincere understanding between social movements in the global south and the left in the north. We make it manifest that we understand the danger and risk implied in being the voice of the voiceless, as well as to communicate and do journalism in any part of the Americas, but particularly in Mexico, since in recent years and months many journalists have been assassinated in Mexican territory. It is because of this danger that we cover our faces, to protect our identity, to avoid the risk and misfortune of being disappeared or assassinated by the state and capital. Los pueblos de Iliatenco, Casita,
Tilapia, el Rincón, la Piedra Bola, cuando fuimos a dar hasta Yurla caminando. La situación a veces era tranquila, pero hay veces que teníamos que correr porque el ejército nos perseguía. El pueblo de aquí, de San Luis, los familiares de Genaro, aquí, por ejemplo, en esta zona, hay muchos grupitos pavillas que le decían en aquel entonces, y Genaro nunca se enfrentó a ellos. Decía, ustedes luchan contra el gobierno, yo también, así que vámonos a respetar. Y nunca hubo encuentro con ninguno de ellos. Genaro siempre favoreció al indígena de esta zona, porque él sabía que venían a vender su panela, su caña, su aquí a San Luis, y de regreso los asaltaba y le quitaban lo que llevaban y las violaban. Y Genaro dice, hay que acabar con eso. Y muchos se unieron a Genaro precisamente para hacerse fuerte. Y desde entonces fueron respetados los indígenas. Ese es algo que no se olvida de la mente. Aquí, por ejemplo, Genaro, no éramos muchos, porque una compañera dice, ¿cuántos eran? No éramos muchos, éramos 7 nada más. Pero cuando Genaro quería juntar 20 o 25, rápidamente llamaba a la gente y se juntaba. No teníamos suficiente arma. Genaro dice, mira, no podemos quedarnos todo el tiempo aquí, tenemos que bajar y vamos a buscar armas, dinero para socorrer a la gente. Y tuvimos que bajar por Ayutla y nos internamos en Acapulco. Ahí el padre Ángel que ya murió, nos ayudó, porque Genaro conocía al hermano del padre Ángel, era muy amigo de la Sierra de Santiago. El padre Ángel, por cierto, se hizo cargo de toda la familia de Santo Méndez, porque Santo Méndez se dedicó profesionalmente a la lucha. Santo Méndez de Callao. ¿Qué decir? Decidimos regresar nuevamente a la sierra, pero dice Genaro, tenemos que liberar a nuestros compañeros. Había caído preso ya el papá de Genaro, había caído preso mi hermano Ismael, que no vino, por cierto, había caído preso la esposa de Santo. Y teníamos desaparecidos y presos. Entonces Genaro dice, necesitamos hacer una acción para liberar a los compañeros. Y fue que encomendamos al compañero Arturo, que trabajaba allá cerca de... ¿Cómo se llama? Cacahuamilpa. Fuimos con Arturo, le dijimos, oye, vigílame a este señor por donde anda, porque es un elemento que pudiera ser posible retenerlo para liberar a nuestro compañero. Y él se encargó, junto con otro muchacho, que por cierto ese muchacho, Fitz se llamaba, le dijo él que aprendiera a manejar, porque no teníamos chofer. Bueno, se hace el secuestro de Castrejón Díez en la
conocí al chofer y conocí a la familia. Sabía que era un personaje político que le había hecho la campaña a Echavarría Álvarez y que no lo podía dejar a su suerte. Y para nosotros, testigos de federales, lo interceptamos en la carretera allá por antes de llegar a Chilpancingo, en la cañada del Zombilote. Éramos solamente tres, en algo vestido, yo también, y otro compañero. Se paró el auto y lo sacamos. Rápidamente el tío de Genaro, que era el que manejaba nuestro carro, se dio vuelta hacia atrás, hacia Iguala, y corrimos en un, no sé en qué tiempo llegamos, cuando pasamos por el puente de Mecala, un pelotón de federales nos saludó y nosotros lo saludamos. Llegamos a Mecala antes de bajamos a Castrejón 10, yo me lo tuve que cargar. Y junto con Samuel y otro compañero, pues nos internamos en la zona de Apipilunco. Ahí estuvimos en la barranca. Vi un señor ciego que solamente montado en su burro nos llevaba al bastimento, y el ejército lo dejaba pasar como estaba ciego. ¿Ciego, ciego qué? Y él nos llevaba el bastimento y comíamos tortillas duras, lo que sea, y eso es lo que comía hasta el comienzo. Genaro se apartó a hablar con él, lo trató bien y le dijo, le digo, no te vamos a hacer nada, te detenemos porque queremos liberar a nuestros compañeros de las cárceles y desaparecidos. Tienes tú mucho dinero, eres empresario, tienes que dar una cuota para ayudar a las familias de los que han desaparecido y secuestrado, y Echavarría pues no te va a dejar. Necesitamos que me digas a quién te mandamos los comunicados para que sea el intermediario. Y Genaro le presentó una lista de quién podía ser intermediario, y él subrayó al obispo de Cuernavaca. Todo andaba bien. ¿De qué platicaron? No sé, pero platicaron ellos dos. A mí nunca me vio la cara de Castrejón. Lo tuvimos poco tiempo, porque decía Genaro, tenerlo mucho tiempo es un peligro, se nos puede revertir las cosas, y teníamos que soltarlo. Y yo creo que lo tuvimos alrededor de unos 10 días. Y en la sabana lo soltamos. De ahí, compañeros, tuvimos que caminar. Tuvimos que caminar y caminar y caminar. Y llegamos, no caminando, nos subimos en un camión que reparte cerveza allá por la sierra. Ahí escondimos las armas y nos metimos al camión y llegamos a la casa del compañero, el papá de Moy, el Pidio, que está desaparecido. Ahí el Pidio nos recibe en su casa. Genaro decía, no, en tu casa no, y nos fuimos a otro lugar.
estábamos ahí poco tiempo, varios de los compañeros que estaban con nosotros decidieron ir a la sierra de Atoyac. Y Genaro decía, ¿cómo? Y decía, ah, no chance. Y se fueron a la sierra de Atoyac y nos dejaron a tres solamente. Genaro le dio permiso y ya no regresaron. Chame murió porque se enfrentó a los caciques de allá del Patricio y otros también. Bueno, son errores que se cometieron. Nosotros nos quedamos sin chofer. Jorge Mota fue apresado. El compa Moy vio cuando se llevaron a su papá, federales. Nosotros tuvimos prácticamente que salir y no sé cómo llegamos, pero llegamos a Cuernavaca. En Cuernavaca estuvimos precisamente en un lugar que nos acondicionaron la familia de compañeros Girardos. Estuvimos ahí un tiempo. Visitamos México, unos familiares de Genaro. La idea era regresar a la sierra. Entonces, Genaro contactó a Padilla, ¿cómo se llama Padilla? Mario Padilla. Yo, por cierto, lo regalé a Mario Padilla una pluma que me regaló el Castre Godier. Se la regalé con una pluma de plata. A mí me quedó un reloj de oro de este señor. Jaime. Un Rolex, dice Genaro. Gracias, dice Genaro. Tú úsalo, yo no. Y pues, yo. Castre Gondier, pues, decía, soy un hombre mínimo aquí. No puedo hacer más que lo que me diga. Y cumplió. 7, 8, 9 fueron a dar a Cuba. Sacamos a varios compañeros de la cárcel y denunciamos la represión del gobierno. Yo le estoy diciendo por el año del 1971, eso que le estoy contando. Yo tenía una compañera que era maestra y le dije, apóyame. Ella trabajaba en un pueblo de Michoacán. Le digo, acompáñanos. Queremos ir a Michoacán para entrar a Guerrero, por aquel lado, por el lado de la Unión. Y dice, sí, no, los acompaño. Pero ella tenía una amiga que dice, me llevo también a decir, te digo, porque en un carro que ve puros hombres se hace sospechoso, sin embargo, si ven mujeres, pues, mira, estos andan de huelga. Así que, salimos de la casa de Padilla. El problema que ahí Genaro vio que cosa rara, había ya policías que estaban dando vueltas a la casa por donde estaba Padilla. Nosotros no sabíamos que a Padilla lo habían agarrado y lo habían hecho confesar. Le encontraron la pluma esa que yo le iba a y por ahí el ejército se dio cuenta que tenía que ver con Genaro. Compañero,
pintar carro a él. Le decimos, ve a pintar carro, porque era de color verde y lo pintó de azul. Y con la fresca, la pintura, decidimos regresar a Cuernavaca. Cuando regresamos a Cuernavaca, yo llego a la casa del compañero a recoger la llave para entrar a la casa que teníamos. Y me dice su mamá, vete, hay policía aquí. Ya nos estaban esperando en la casa que teníamos de refugio. Y no sé cómo fue que no me vieron, no había vigilancia en ese momento. Y el carro pues no lo estacionamos enfrente, lo dejamos en otra calle. Salí corriendo y le dije a Enaro, ya está tomada la casa. Y regresamos nuevamente a México, ya en esas condiciones, vimos a Padilla. A Padilla no lo habían agarrado todavía. Él nos ofreció la casa del Estado de México y salimos de ahí, como le dije, porque ya Genaro veía que estaba vigilada. Salimos, hay un escritor que yo lo leí anoche, que dice, más o menos lo relata bien, a la hora que salimos, a la hora que llegamos, indudablemente quien manejaba el carro, que será Salvador Flores de Hijo, queríamos llegar a Huipana. Huipana es el lugar donde trabajaba mi esposa, y de ahí estar un tiempo y regresar por la Unión a la Sierra de Guerrero. Estaba bien pensado, pero pues la mala suerte, cuando todo sucede, decía Genaro, cuando se da cuenta de la muerte de Roque y de Filiberto, lo sintió mucho. Y dijo, si en algún momento nos sorprende la muerte, dice Genaro, después de conocer la muerte de Roque y de Filiberto, dice Genaro, si en algún lugar me sorprende la muerte, bienvenida sea, que así cumpliremos el legado que nos dejaron ellos, nuestros mártires y nuestros próceres. O sea que Genaro estaba consciente de que de un lado tenemos la vida, pero de otro lado tenemos la muerte. Pero él sabía que detrás había un pueblo que apoyaba. Salimos hecho la mucha, y en el Estado de México, en una gasolinera, nos paramos a echar gasolina. También había vigilancia, pero como llevábamos dos mujeres, pasamos. Este hombre dice, estoy cansado, tengo sueño. Y Genaro le dice, bueno, está bien, salte de la carretera en un árbol, en una arbolera, me acuerdo, era un bosque tupido, ahí se metió el carro, y duerme. No sé cuánto tiempo durmió, me imagino que 15 minutos. Y recorrimos nuevamente
Genaro iba atrás con las dos compañeras. A mí me tocaba ir adelante y manejando iba Flores Bello. A mí me tocaba en ese momento dormir. No iba despierto. Así que no me di cuenta cómo el compañero chocó. Me imagino que se durmió, no sé. El carro se despedazó del frente. Según las fotos, pues, era un carro de dos puertas. En realidad yo no sé cuánto tiempo estuve desmayado, no supe. Porque yo me estrellé contra el parabrisas. Cuando volví en sí, pues lo primero que me di cuenta de Genaro, traté de auxiliarlo, no pude pasar porque el asiento se dobló y no pude pasar. Me acerqué y qué sé yo, tratando de agarrar algo, no sé, agarré su cartera y me la eché a la bolsa y me inmediatamente salí a buscar a este hombre para que me ayudara a sacarlo. Yo a Genaro, al compañero, le oía una respiración fatigosa. Las otras dos muchachas estaban sin sentido. Yo platico con una de ellas, no se acuerdan de nada. Una murió ya, otra vive. Y le digo, cuéntame, ¿qué te acuerdas? No me acuerdo de nada, dice. Yo solamente me acuerdo cuando ya estaba en el campo militar, allá en Michoacán. Cuando yo trato de regresar con él para auxiliar a Genaro, llega, no sé si es la policía o el ejército, pero llegaron. Y ya no pudimos acercarnos al carro. Y lo que hicimos fue meternos debajo de un puente y ahí quedarnos agazapados. Empezaron a buscarnos, alusándonos, por acá están. Y le dije a este hombre, vámonos saliendo de aquí. Y nos salimos por un tobotatar. Ya no supimos del compañero Genaro y de la muchacha. Amaneció. Y no, yo no sabía dónde estaba, el lugar en que estaba. Y él dice, pues yo voy a Toluca y tengo compañeros, voy y regreso por ti. Y la idea me pareció correcta. Y aquí, ¿a dónde le doy? No sé, y herido. Bueno, él se fue y yo me quedé esperando a la vera de la carretera. Pero yo veo que a él lo detienen unos caballerangos y lo suben. No lo dejan subir al carro y se lo llevan. Yo digo, ¿ahora qué hago? Todo lo que yo hago fue internarme en la sierra, perderme, sin rumbo, herido. Pero yo no sentía la herida, no sentía nada. Yo lo que quería era salir. Es que Genaro en una ocasión acá, no me acuerdo, una vez me dijo, Bracho, esta lucha, o triunfa o muere, y yo estoy dispuesto a morir ya.
No tengo vuelta atrás. Yo ya no, pero tú sí, Nacho. Tú no eres una gente señalada por el gobierno. Puedes retirarte, puedes irte. Déjame que no hay problema. Me dijo acá, Cabildo. Yo le dije, no, general. No. Yo me quedo contigo. Y entonces me dice, con uno que quede en la lucha, tiene que seguir. Como quien dice, júralo. Digo, pues sí. Y me empezó a regañar ahí, a ver, ¿por qué luchamos? ¿Cuál es el planteamiento político? Y yo estaba verde, compañero, dame la verdad. Pues yo a veces no sabía. Yo nomás le decía, por Vicente Guerrero, por Pancho Villa. Nada, no, los planteamientos políticos. Nosotros teníamos 4 puntos. Primero 7 puntos teníamos, que ya un compañero lo reseñó. Decía planificación científica de la economía, Guerrero, rescate de los latifundios, rescate de la riqueza minera, libertad sindical interna, reparto de los latifundios y elevar el nivel cultural del pueblo. Esos eran los 7 puntos. Después, como ACNR, tuvimos 4 puntos, que era, por ejemplo, el derrocamiento de la oligarquía de grandes capitalistas y terratenientes proimperialistas, por un gobierno de coalición popular, de obreros, de campesinos, de estudiantes, por la libertad política y económica de México con respecto al imperialismo y por la instauración de la patria nueva, el socialismo. Esas eran las banderas, compañeros, de la CG y de la CNR. Después de masacres, después de la guerra sucia, después de lo que ya conocemos con Lucio, por cierto, Genaro y Lucio se conocieron en la lucha democrática en contra de Caballero Augusto y en contra de Abarca Rajón. Se conocieron y firmaron documentos. En el libro que yo les firmé vienen esas muestras. Quiero decirles también que Genaro no tenía contradicciones con Lucio. Estratégicamente se apoyaban mucho, tácticamente no, porque no había coordinación, pero estratégicamente sí. Hubo una declaración de este señor que acaba de morir, Castro Viejo, que murió ayer o ayer, que le preguntaron, ¿quién eres? Genaro Vázquez o Lucio Cabaña. Y que dicen que le contestó Genaro, si no soy puto. Mentira, Genaro no se expresaba así de Cabaña. Nunca se lo digo. Porque en la trinchera, Lucio estaba en un lugar y nosotros en otro. Y Genaro decía, cuidado, si Lucio está ahí, no se diga nada a los compañeros, que el ejército, ¿no? Y Lucio igualmente decía, si Genaro está ahí, pero llegó el momento en que Genaro dice, no, vamos a hablar, vamos a hacer una plática con Lucio. Porque yo me voy a retirar de la sierra, me voy a ir a la montaña y Lucio se va a quedar en Atoyac. Y mandamos un compañero a que lo viera y lo vio. Y Lucio dice, estamos de acuerdo, nos juntamos en la trinchera. Genaro,
Genaro lo esperó ahí, no sé cuánto tiempo, pero llegó el que mandó Lucio. Dice, no puedo llegar, hay mucha vigilancia por aire, por tierra, y ya nosotros teníamos que venir para acá. Y no se dio la coordinación con el compañero Lucio. Compañeros, tenemos muchos mártires, pero el mayor de todos nosotros es el compañero Genaro. Por eso digo que Genaro hoy, mañana y siempre, siempre será nuestro comandante. Logrará la victoria hasta la victoria.